El sector privado y público en la Ciudad de México decidió unirse para reactivar el turismo en la capital mexicana con una serie de eventos y exposiciones. Una de ellas es la muestra Ártico, la expedición. Nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre, nos trae más detalles desde este viaje que mira conocer y cuidar la región polar sin salir de México. Dentro de la tercera ola de contagios por la COVID-19, la Ciudad de México intenta volver a la normalidad que una urbe con más de 20 millones de personas debería ofrecer a sus habitantes y turistas. El gobierno de la ciudad y empresarios, en medio de las medidas de seguridad pertinentes, devuelven paulatinamente la diversión, el esparcimiento y la cultura. Esto forma parte de la reactivación económica. Sin tener eventos y empresas comprometidas en traer gente a la ciudad, la reactivación económica sería más complicada. Por eso la jefa de gobierno ha establecido mesas con las diferentes asociaciones y cámaras empresariales para que en coordinación con todos podamos sacar una campaña de promoción internacional y nacional en el que digamos que la Ciudad de México está lista. Y está lista con eventos de talla internacional como los que van a ver aquí en el Aquarium Bursa. Ártico, la expedición, es la exposición que inicia las mesas de trabajo en pro del rescate de la Ciudad de México como destino turístico. Ártico consta de 12 salas que muestran la belleza y la importancia de esta zona en el mundo para la conservación del planeta. Tenemos muchos gráficos, tenemos textos cortos y largos para que puedas leer, digo, para que sea fácil para leer a todos los grupos de edades. Hay muchas ayudas visuales como cajas de luz. Hay muchas pantallas con videítos, hay réplicas de animales de la zona del Ártico, hay zonas inmersivas con proyecciones, videomapping, que te hacen como sentirte más dentro de. Y en esta ocasión procuramos que haya poca interacción, pocas cosas de tocar. De hecho, solo hay una pantalla táctil por el tema de la pandemia, que va a estar sanitizada con todos los cuidados, pero es muy, muy visual, muy sensorial, cambian mucho de luces, mucho sonido, lo hace muy padre. Es vivir una aventura entre glaciares, osos polares, morsas, lobos, auroras boreales y todas las maravillas del planeta que dejarán congelados de emoción a los visitantes. Buscan despertar los sentidos y descubrir la gélida tierra del Ártico, pero sobre el mar de concreto de la Ciudad de México. Quieren formar guardianes del planeta. El hielo refleja el 80% de la luz solar, entonces impide que haya un calentamiento mayor. Cuando deja de haber hielo, el agua de mar absorbe hasta el 90% de la radiación que hay. Entonces es un círculo que nos afecta a todos porque es un termorregulador del mundo. Desde la Ciudad de México lanzan mensajes al mundo en pro de la vida, donde la exhibición solo es un plus del acuario. La esencia viva del espacio es un ecosistema de conservación. El hombre debe cambiar. El veneno es el ser humano. Desafortunadamente, el veneno es el ser humano, porque somos más animales nosotros que ellos. Ellos están en su hábitat, este es el mundo de todos ellos. Nosotros venimos a contaminar. La pandemia también fue inspiradora para esta exposición. Con la cuarentena y el cese de actividades industriales a gran escala, quedó en evidencia la huella humana y su impacto en el cambio climático. Según la Agencia Internacional de Energía, durante 2020 se redujo el consumo de energía en poco más del 6%, siendo directamente proporcional a las emisiones de dióxido de carbono. En números, unos 3 mil millones de toneladas de CO2 menos en la atmósfera. Es momento de un cambio y parte de ese reto, aseguran, es cuidar el círculo polar ártico. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Ciudad de México.